De la música y de bailes populares, tradicionales y folclóricos de nuestra ciudad y que salen a relucir con gran fuerza en nuestra fiesta. ¿Cómo fue la reunión de estos artistas para este concierto que por primera vez se hace en el país? Sí, a partir de la iniciativa de la Fundación BAT y el Ministerio de Cultura, se convocan a cuatro grupos de Cartagena, tal vez cuatro de los principales grupos, y con ellos, en una integración coreográfica, musical, hemos podido hacer esta obra que fue planeada y diseñada con la asesoría de los maestros cubanos Rogelio Martínez Furé y Manuel García Micler. Fue una integración interesante, primera vez que estos grupos se unen para hacer un proyecto escénico de este nivel sobre la fiesta novembrina de Cartagena. Y además con todo el éxito, hay que decirlo, por primera vez, pero seguramente continuarán. Edgar, ¿qué expresan básicamente estas fiestas del 11 de noviembre en Cartagena de Indias? Bueno, la fiesta del 11 de noviembre es una celebración de la rebeldía del pueblo cartagenero cuando decide, digámoslo así, rebelarse contra el imperio español, específicamente en 1811, el 11 de noviembre. Es decir, son unas fiestas de independencia, es una fiesta fundacional de nuestra república, de construcción de nuestra nacionalidad. ¿Y el 20 de julio de 1810 qué representa entonces, qué significa? Bueno, también es una fiesta nacional, lo que pasa es que haciendo una relectura de las efemérides, nosotros encontramos que el 20 de julio no tiene, digamos, un significado de libertad absoluto, como sí está planteado en el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, en la independencia de Cartagena, donde se firma un acta diciendo que somos libres absolutamente del reino español. Enrique, ¿y cómo ha sido el proceso de estas festividades que se desarrollan en Cartagena desde esa fecha? Bueno, las fiestas ponen en escena el teatro de la vida con su alta carga de significados sociales, históricos y culturales. Las fiestas del periodo colonial estaban clasificadas en religiosas, regidas por el calendario eclesiástico, y las repentinas o políticas que marcaban los acontecimientos de la corte y basculaba entre la muerte del soberano y la jura de quien lo reemplazaba. La profunda connotación del significado festivo novembrino está en lo que ya bien Edgar explicaba. Es decir, es una fiesta eminentemente política, pero mirada desde la instancia de lo nuestro
y no de la distancia colonial. En este proceso, Enrique, de las festividades, también se desarrollan las fiestas de la Virgen de Nuestra Señora de la Candelaria. Lo que pasa es que esos son antecedentes, sí, de las fiestas coloniales. El 2 de febrero se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que tiene un profundo significado religioso. Lo más probable es que nuestros aires más representativos, entre ellos la cumbia, se haya propiciado en este espacio festivo de la Candelaria. Y se extendía la fiesta de las Candelarias, muchas veces se engarzaba con el fenómeno del carnaval, que también tiene un profundo significado histórico de lo religioso, marcado entre la Cuaresma y la Pascua. Claro que sí, Edgar tiene un aporte sobre este tema. Sí, los antecedentes, como ya Quique empezó a decirlo, se encuentran en las celebraciones coloniales. ¿Cuáles eran estas celebraciones en la colonia? Estaba principalmente el fandango, el bunde, las fiestas reales o juras al rey, las fiestas patronales. Entre ellas cabe destacar las fiestas de la Virgen de la Candelaria. En este contexto de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, también empieza a unirse el carnaval, ¿sí? Porque la fiesta de la Candelaria era un precedente del carnaval. Y es muy importante este contexto porque de allí, digamos, surgen los elementos coreográficos de lo que hoy denominamos la cumbia, el mapalé, el bullerengue. Y además, porque en ese contexto se registra la celebración de los llamados cabildos, los cabildos de nación, que en Cartagena hubo varios, y son muy importantes porque es de los cabildos de donde parte las principales danzas, como las danzas del Congo, que hoy nutren al carnaval de Barranquilla. Eso fue una herencia de todo el contexto festivo cartagenero colonial. Ya que Edgar está hablando de la cumbia, Miguel, pues démosle paso a Oriki y usted explíquenos un poco qué es lo que vamos a ver y a oír. Sí, dentro, Oriki es una composición coreográfica donde hay varias piezas, como le decía inicialmente. Hay bailes negros, bailes mestizos, bailes indígenas, y una de esas muestras especiales es la cumbia, porque para nosotros es una de las expresiones simbólicas, artísticas, culturales más importantes, y es lo que vamos a observar ahora con nuestros músicos y los bailarines invitados en este momento. Miguel, perdón, es el grupo de Cartagena, ¿no? Sí. Perfecto. Grupo de Cartagena que representa la obra Oriki, Canto de Amor a Cartagena. Perfecto, entonces vamos con nuestro grupo. Miguel, ¿de dónde sale el nombre Oriki? Oriki es un canto, es una palabra de lengua yoruba y es un aporte, una propuesta que hace el maestro Manuel Rogelio Martínez Furé. Y Oriki básicamente significa un canto de alabanza. Por lo tanto, es un homenaje a las fiestas populares más importantes de Cartagena. Oriki, un canto de alabanza, un canto de amor a Cartagena. Muy bien, estamos hablando de las fiestas de independencia de Cartagena que precisamente hoy, 12 de noviembre, concluyen. Edgar, ¿cómo fue ese contexto de formación de la República de Colombia en esa época donde estamos hablando ya de la independencia de Cartagena? Bueno, podríamos considerar que estas fiestas son fundacionales de lo que hoy es nuestra República de Colombia, ¿sí? Es la gesta de independencia. Y es muy importante porque es una fiesta a nivel nacional, expresa, digámoslo así, el sentido nacional para construcción de nuestra nacionalidad. También quería decir lo siguiente, esta fiesta la celebra, así como fue gestada por el pueblo, se celebra su primer aniversario en 1812, y en ella es muy importante la presencia, la participación, además de todas las clases sociales de la élite, también la participación importante de la etnia africana e indígena, que va a marcar nuestros sentidos simbólicos a nivel musical, a nivel danzario, y configura lo que podríamos considerar que identifica a nuestra identidad. Enrique, esta música se empieza a difundir por toda la costa, llega también al interior del país. ¿Cómo es ese proceso al punto de llegar en que en Barranquilla, el carnaval de Barranquilla, pues adopta o tiene sus raíces en estas fiestas de independencia de Cartagena? Si hacemos una lectura en los archivos históricos y rehilamos
todos estos fenómenos que fueron construyendo el mundo festivo cartagenero, llegamos a la conclusión que Cartagena fue puerto de entrada y asentamiento de la trata negrera. La presencia negra en Cartagena desde el siglo XVI es presencia en su tejido orgánico social. La presencia de los cabildos de nación y de lengua en Cartagena de Indias estaban asentados en el barrio Santo Toribio, hoy San Diego. El padrón de 1777 nos muestra algunos de estos cabildos: luangos, cojoes, chalaes, mandinga, carabalí y congos. Mi investigación me lleva a concluir, claro, no es una conclusión cerrada, que la cumbia se va dando y se va hibridizando en la medida que se conjugan los cuerpos en el goce amoroso de las etnias. Y esto está marcado por un espacio muy significativo que se llama las rochelas. Las rochelas eran espacios de huidizo de todos los colores, que tenían problemas con la ley colonial, donde se mezclaron los cuerpos, se intercambiaron los instrumentos, porque el individuo se descubre como músico en la medida que se descubra como instrumento. Y el gran corazón de África es el tambor, y su boca la oralidad. Encuentro que el término cumbila o cumbila es congo. Y ya el escritor matancero Ramón Roa lo referencia en una secta de los matiabos, pero le da el significado de círculo de iniciados. El mayor etnógrafo de América es el cubano Fernando Ortiz, y en su libro fundamental titulado Afronegrismos, encuentro que el término cumbila o cumbila es congo y significa circularidad de fuego. Creo que vimos en la coreografía. Una explicación histórica bastante interesante, ¿no? La Virgen de la Candelaria, sí, que supuestamente es el escenario natural de la cumbia y del carnaval, su advocación en la lectura cristiana es Nuestra Señora de la Purificación. Y el fuego es lo que purifica. Y fíjate que los signos ígneos de noviembre están en esta circularidad del término cumbila o cumbila, que nuestra masa poblacional negra, al expresar su lenguaje y su sentir, nosotros golpeamos mucho, acentuamos mucho, y en Cartagena de Indias tenemos las características, lo de mayor presencia etnia en nuestro cuerpo, de comernos las letras, absorberlas. Cumbila, al comernos la L, por un fenómeno etnolingüístico que se denomina téntesis, queda en cumbia. Qué bien, esa es la cumbia.